Un parque más con todo lo que eso significa, ¿no? porque no es fácil hacerlo. La provincia tenía nueve cuando llegamos y cuando el gobernador nos, nos puso el, el desafío tan grande de, de avanzar con, con parques industriales, con crear nuevos parques industriales. Así que bueno, lo hemos logrado hoy con Alicia, con un trabajo articulado. Nos alegra mucho que el municipio se haya involucrado de la manera que lo hizo el sector privado. Las mutuales, fíjate vos que eso para nosotros es muy importante, las mutuales involucrando en la creación de puestos de trabajo, en el compromiso de potenciar desde el crédito local, para nosotros es muy importante porque eso federaliza el desarrollo productivo de Córdoba. Bueno, a ver, y dejando este aporte importante, 5 millones, algo más de 5 millones de pesos para el desarrollo posterior intramuros de este parque. Claro, después las autoridades de, de, la, de la localidad, con las instituciones, van a decidir en qué se va a invertir, pero nosotros sabemos que lo van a hacer bien porque a partir de ahora se va a, a comenzar a emerger lo que es el desarrollo productivo de, de Alice de una manera mucho más geométrica. A mí me pasó como intendente de Villa María, hice un parque con esta característica. Primero era simplemente un terreno con servicios y después empezaron a acercar industrias. Bueno, hoy tiene 70 industrias, 1.500 trabajadores. Lo mismo pasa en cada rincón de la provincia donde inauguramos un parque. Así que en los próximos meses y años ustedes van a ver crecer lo que es un punto de inflexión en el desarrollo de este pueblo. De hecho, hace muy poquito vienen de Pozo del Molle, allí se inauguró hace... Una semana aproximadamente un parque industrial que ya tiene industrias radicadas. Así es, y vamos a seguir, porque el departamento de San Justo sin duda es uno de los departamentos que, que más tiene lo que es la articulación de la cadena de valor. Nosotros estamos convencidos de que eh, la sociedad de Córdoba quiere que trabajo genuino, no quiere que le subsiden el, el desempleo, sino que quieren que subsidiemos el empleo y con el gobernador Esquierti estamos trabajando en ese sentido. Industria, eh, producción van de la mano. La situación con el sector agropecuario por allí esa discrepancia que desde hace ya mucho tiempo se vienen dando entre el gobierno nacional y el sector ¿cuál es desde la provincia la visión sobre este tema cómo es el trabajo con el sector productivo en en Córdoba? La verdad que Córdoba tiene la particularidad de trabajar de manera articulada y sobre todo con el sector productivo agropecuario el sector productivo industrial. Y eso se distingue, distingue a Córdoba. Fíjese que tenemos buenas prácticas agropecuarias, buenas prácticas industriales. Y hoy Córdoba ha sido referencia de nuevo con los, las plantas de biocombustible, es decir, en plena crisis este, del gasoil, donde marca que la Argentina no tiene coherencia, porque tenemos la segunda reserva más importante del gas, la cuarta reserva más importante del petróleo, la segunda reserva más importante del litio, y sin embargo estamos importando gasoil y además no tenemos gasoil cuando aquí tenemos plantas de biocombustibles y plantas de bioetanol que, que podemos poner a la disposición para sustituir el combustible fósil y reducir el carbono en, en la Argentina como lo establece todas las políticas de respeto al cambio climático que estableció a nivel mundial y esto Córdoba lo hace y la Argentina lamentablemente no. Eh, Eduardo, desde la cartera a tu cargo, eh, permanentemente se promociona la erradicación de empresas, el desarrollo de microemprendimiento, a través del financiamiento y distintas líneas crediticias, se mantiene esta política, ¿cuáles son las líneas que en este momento están a disposición de quienes desean emprender? Muchísimas líneas, todas a través del Banco de Córdoba y a través también, yo quiero agradecer los bancos privados y las mutuales porque además los bancos privados están acompañando esta decisión que tiene el gobernador de, de apostar fuertemente a la creación de empleo genuino industrial. Y fíjate vos que lo que vos decís es muy importante. En Córdoba ha crecido, aún en pandemia, el empleo industrial. Y ahora seguimos haciendo con líneas de crédito eh, para los galpones industriales, para las naves este, verdes que llamamos nosotros todo lo que es el, el desarrollo de la infraestructura, de los bienes de capital, con tasas de crédito subsidiadas y también lo estamos haciendo con este, distintas líneas que aportan a lo que son las maquinarias que necesita la industria del cordobés.